¿Cuánto hay de gitano en vos? Mira, tanto como de no gitano, porque... Porque no sos un gitano típico. No, digamos. No lo soy. Y espero que hayan muchos gitanos. Somos muchos los gitanos en mi situación. Pero espero que sigamos siendo más, porque yo aprendí a querer más a mi pueblo a partir de mi formación que antes. Porque antes había muchas cosas que me dolían de mi identidad, que me dolían mucho, y no tenía herramientas para defenderme, ni para ver al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de haber hecho un recorrido me dio cierta perspectiva y hace que yo reconozca en mí una identidad múltiple. Es toda mentira esto que del crisol de raza sale el ser argentino y lo de abajo queda fundido y desaparece. No se funde nada. Si vos tenés orígenes italianos, españoles o judíos o lo que sea, están y está muy bien que estén. Y yo soy gitano y argentino, o argentino y gitano, y no puedo dividir eso. Uh-huh. Y a veces me dicen, che, pero vos sos, bailás tango, te gusta el tango. Sí, soy argentino y soy gitano, no hay problema con eso. O sea, yo no tengo problemas con eso. Pero entiendo que mucha gente, o una cosa o la otra, y ya no es así. De hecho, hay libertad de elegir el sexo, hay matrimonios igualitarios, digo, hay una serie de cosas que hablan de la multiplicidad. De cómo se permearon las cosas. Claro, entonces no podemos seguir negando a uno o maltratando porque... Uh-huh. Empezamos el diálogo hablando de los prejuicios, ¿no? Sí. Si yo ahora, cuando salgo de acá, me cruzo con un grupo de gitanos, ¿qué tendría que pensar al verlos? Bueno, podrías pensar que vienen de una fiesta o que van a una fiesta y que se andan todos juntos, es muy probable que vayan o vuelvan de una fiesta. Pero entiendo también el lado positivo y el lado negativo, digo, y eso puede preocupar a algunas personas. Y me parece que allí es donde tenemos que desandar la mirada del otro. Te doy un ejemplo. Si en el kiosco de la esquina lo asaltan en este momento, va la gente a ver que esté todo bien, que no haya nadie lastimado, y si le robaron la plata le dicen, mirá, quédate tranquilo, seguí laburando, ni hagas la denuncia. Ahora, si ese kiosco lo asaltaron dos gitanos, se forma una comisión para salir a buscarlos. En el primer evento, vos lo desestimaste, aconsejaste que ni siquiera haga la denuncia. Y en el segundo evento tenés un acto de racismo porque salís a hacer justicia por mano propia. Entonces, es ahí donde algo está mal, digamos. Y si me encuentran a mí a 5 cuadras con caramelos en el bolsillo, voy preso. Entonces, me parece que algo ahí está mal, ¿no? Entonces... Pero eso no lo podemos arreglar ni vos ni yo. Tiene que haber desde el Estado políticas educativas. Uh-huh. Y no las hay.